Buenas noches, bienvenidos a una carrera más de la Fanny Cup. Hoy se corre la cuarta ronda, como veis, en el circuito de Sachsenring en Alemania. Vale, hoy tenemos, la verdad, que bajas importantes, ya ha habido algunos pilotos que han comunicado, no, nos falta toda la cabeza, todos los líderes. Empezamos por la primera baja, la que más nos duele, que es la de Cherminando, que ha contraído el COVID, el coronavirus. Desde aquí, pues mucho ánimo y que te recuperes pronto, Chermi. Te esperamos en pista y nada, mucha fuerza y que sea nada y que te tengamos pronto con nosotros. Tampoco está hoy que han anunciado que falta que la baja ni Fran Machuca ni Rey Takazawa, ¿vale? Así que, hombre, buenas Rob, buenas Rubén Conchuela. Y bueno, pues una oportunidad para los pilotos que, bueno, que están luchando ahí por alcanzar el top 3. Bueno, pues hoy que faltan estos tres pilotazos, pues bueno, una oportunidad para el resto para optar a victoria y hacer algo un poco más, un poco mejor de lo habitual. Es una buena oportunidad. Tenemos ya 19 pilotos en pista. Tenemos Diego Troitas, Carlos Ródenas, Ricardo González, Gasly, Coyote, Bernard Civil, Rob, Carles Pobil, Rubén Álvarez, Manuel Suaje, el Gran Diurca, el Fan Racer, Sebas Fàbrega, de Víctor Girona, Juan Aguiar, Ángel Iglesias, Chutu Sergi, JC Camaño, Klaus Martini, el Gran Modes Games y Eric Castro con el Opel Omega, bueno, está haciendo unos carrerones Eric. La verdad que le está sacando auténtico petróleo al Omega. Realmente sabéis que esto, os he comentado la semana pasada, que parece más bien la Copa BMW M3. Ahora mismo, de estos pilotos en pista, solo con Mercedes solo hay dos, y como decía, el Omega de Eric Castro. Ah, bueno, Chermi acaba de entrar en el server. Bueno, buena señal de que Chermi está recuperado, ¿no? Del COVID. Nos alegramos, Chermi, un montón, de verdad, un abrazo, tío. Y nada, pues nada, esto tiene pinta de que si no entra ahora mismo, por sorpresa, o Mil, Takazawa o Machuca, tiene pinta de que si no pasa nada, Chermi se va a llevar esto un poco de calle. Esa es mi apuesta, mi previsión. Pero vamos a ver, ¿no? Lo que nos depara esta cuarta ronda, que, como sabéis, bueno, pues se corre a dos mangas: primera 20 minutos, segunda de 30, la segunda con parrilla invertida para los 10 primeros de la primera ronda, que eso siempre lo hace interesante. Y nada, vemos que ya está terminando la práctica y nada, en 15 segundos nos vamos a quali y vamos a ver qué hacen estos pilotos en quali. Si queréis, vemos un momentito cómo está un poco la leaderboard para hacer una idea de tiempos. Y vemos que, curiosamente, los cuatro primeros tiempos son pilotos de Eslovaquia y están en 1.25.9, 1.26.0, 1.26.3, 1.26.3. Y el primer español es precisamente Ricardo González, que lo tenemos en pista, con ese, nunca me canso de decirlo, con ese avatar de Tricky, Motolaguetas, que yo soy súper fan. Ya solo por esto animo a Ricardo González en esta carrera. Pues con 1.26.4 y medio y nada. Y enseguida está ahí sexto también Chermi con 1.26.5. Coyote 1.26.6 y décimo sería, ahí tenéis a Fran Machuca, 1.26.9 alto, casi 27, Carlos Rueda 1.27.2. Y bueno, pues ahí veis los tiempos, por lo que van a rondar, ¿eh? Vemos eso, que Chermi y Ricardo andan en 1.26.5, que el tiempo más rápido aquí en Leaderboard, también son con los Audi, ¿eh? Con los cuatro,
son 1,25-9. Vamos a ver si son capaces de mejorar ese 1,26-5 más o menos. Bueno, pues nada, ya tenemos quali en marcha. De momento, bueno, pues los pilotos. Bueno, quali en marcha no, estoy engañando, todavía estamos en práctica. Ha terminado ya, imagino que ahora saltará el cambio de sesión. Vamos a ver, ha entrado algún piloto más, ha entrado Kevin Fernández, el otro piloto que se ha atrevido con el Omega, con el Opel. Así que ya somos 20 en pista, un poquito arriba, un poquito más corta de la habitual, pero bueno. Bueno, ahí empieza ya la quali, vemos los primeros pilotos saliendo, se incorporan. Pues ahí tenemos a Troitas de Galician Team, a los Ródenas, Raúl Coyote, bueno, ya todos saliendo. Mientras tanto os cuento un poquillo del circuito, bueno, el circuito alemán del estado de Sajonia, de hecho Sachsenring quiere decir circuito de Sajonia. Y nada, la historia de este circuito es bastante amplia. Se inaugura en 1927 y hasta los años 90 era un circuito súper largo, de 8 kilómetros 600. Durante los 90 y los años 2000 sufrió varias remodelaciones hasta la versión actual que tenemos ahora, de 2003, que se ha quedado en 3 kilómetros 600, ¿no? Un circuito pues ni corto ni largo, medio, y eso vendría a ser un poco la historia de este circuito. El récord, por cierto, está con los Tatus, con los F4, en 1.18.3, es un récord del año 2017, así como referencia. Bueno, vamos a ver qué se cuece en pista. Vamos a seguir a Diego, por ejemplo, a Diego Troitas, que va a empezar su vuelta. Nos subimos al cockpit. Vamos a acompañar durante esta primera vuelta a Diego. Vemos que se acerca a la curva Coca-Cola. Curva muy larga a derechas. Luego entramos en Castrol Omega. También curva larguísima. Como veis, toda esta zona es súper revirada. Nos acercamos a Esterquel. Bajamos hacia Karlshallen. Es esta curva de aquí abajo. Ojo ahí como contravolanteaba Diego. Y ya nos vamos a meter en una zona ya más de rectas. Dejamos esa zona tan revirada. Para iniciar la bajada que da acceso a la curva Sachsen, a Sajonia, que es esta que tenemos ahí abajo. De momento, bueno, lógicamente el sector es en morado, ya que es el único piloto, es el primer piloto que está marcando tiempo. Vale, curva hacia arriba, la Quickenberg. Ojo ahí como rectifica Diego, muy difíciles de conducir estos coches, ya lo sabemos, muy divertidos pero muy complicados. Y a ver qué tiempo marca Diego en esta primera vuelta. Y ahí tenemos 1.27.058, todavía un tiempo alto. Habíamos visto 1.26.5, ¿no? Que habían hecho Ricardo y Chermi, Ricardo González y Chermi Nando. Y vamos a ver qué hacen los demás pilotos. Aquí vemos ya a Chermi, que está iniciando su vuelta lanzada. Nos alegramos de verdad mucho de que, bueno, de que esté, se encuentre bien y tenerlo en pista. Vemos, bueno, tiene bastante distancia con los coches de atrás. Vamos a ver, Jorge Hernández, buenas, ¿cómo me lo curro? Bueno, que me gusta. Bueno, pues ahí vemos a Chermi, que marca un primer sector, un tiempo de 1.26.76. Vamos a subirnos al cockpit, acompañar a Chermi en la bajada,
la parte bajada de este circuito de Sassenring. Vamos a ver si le traemos suerte al piloto argentino afincado en España. El argentino, y bueno, que junto con Ariel Zatoni son mis dos pilotos argentinos favoritos. No quiero cometer el mismo error de la semana pasada, Ariel. Bueno, subida hacia recta de meta. Y vamos a ver dónde para el crono el piloto argentino, terminando de Víctor Singerona, unidad también amiga. Y de momento, pues un tiempo bastante bajo, 1:29.052. Vamos a ver si es que es una toma de contacto. No, me imagino que no habrá podido entrenar mucho al estar convaleciente. Y vamos a acompañar a algún otro piloto. Vamos a ver por aquí qué hace el Gran Diurca, el Fan Racer. Vamos a ver si traemos suerte al piloto vasco. Ups, ese BMW ahí clavado, que tener mucho cuidado. De momento parece que no se mueve. Quizás debería de volver a boxes. Vamos a ver dónde para el crono. Ahora tiene 1:29.5. Vamos a ver si lo baja Diurca. Y no lo baja, se queda con ese 29.5. Y bueno, de momento tenemos, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos el pole provisional cuando llevan transcurridos 6 minutos de quali de Diego Troitas con 97, seguido a 6 décimas por Ricardo González. El gran Modest Games cerraría esta tercera posición con a 8 décimas, seguido a Bernat Civit, Carles Pobil, Rob, Jeremy Diurca, Rubén Álvarez, Sebas Fabregat, Camaño, Kevin Fernández con el Omega, Klaus Martini, Juan Aguiar y YouTube Serie. De momento estos son los 15 pilotos que han marcado tiempo del total de 21 que tenemos ahora mismo en parrilla. Vamos a seguir a Ricardo. A ver si le traemos suerte. Solamente, ya digo, solamente porque tiene el avatar de Tricky ya se merece mi atención. Muy fan, como digo. De momento viene marcando sectores en verde, mejorando sus tiempos. Recordar que está con un tiempo de 1:27.665. Ya va acercando esa línea de meta. Está subiendo en estos momentos. Vamos a ver si baja ese 1:27.6. Lo deja en... Pues no lo baja. De hecho, ha perdido la segunda posición en favor de Coyote, que ha hecho un tiempo de 1:27.7. Yo digo, tiempos alejados de lo que hemos visto en Leaderboard. Bueno, vamos a ver a quién más podemos acompañar. Eric Castro con el Omega, 1:27.67. Bueno, le arrebata la tercera posición a Ricardo. Bueno, increíble el gran trabajo que está haciendo Eric con el Opel Omega, el coche que realmente solo lo lleva él y Kevin Fernández, coche bastante complicado, y bueno, está sacando la verdad un bastante buen resultado. Vamos con Jesley, el gran Jesley de Sim Racing RS, también bastante seguido por la comunidad, bastante club de fan, bastante numeroso. Bienvenido Gliss Gamer. Bienvenido, hombre, Jordi Aubea, Top Trap. Bienvenidos. Y bueno, vamos a ver Jesley, que ahora mismo que está en P6. A más de casi... ¿cuánto? 6 décimas de Diego. Me choca, ¿no? Que no bajemos de 1:27. Vamos a ver si algún piloto es capaz de marcarse un 1:26, aunque sea alto. Y bueno, vemos aquí ya haciendo la bajada Jesley, giro a izquierdas, y que da acceso a la última curva, que es la subida a la recta de meta. Ahí la tenemos. Vamos Jesley, vamos a ver si baja ese 1:27.6. Ya le vamos a asomar, a ver dónde para el crono.
Bueno, 21, 27, 5. Bueno, eso les ha bajado muy poquito, pero lo justo para auparse hasta la tercera posición. Muy bien ahí, Jesley. Y Diego Troitas, que se lanza de nuevo en pista. Tiene la pole de momento. Un S1.27.058. Vamos a ver si Diego es capaz de mejorar su crono y marcar, ¿no?, y dejar más distancia de esas 245 milésimas que le separan de Raúl Coyote. Buenas noches, Jordi. De momento no mejora el primer sector, pierde una décima y un poquito más. Admirable lo valiente de la Opel, sí, por supuesto. Ahí tenemos a Kevin y a Eric. Ah, anulado vuelta Diego. A Eric y a Kevin, que la verdad que bueno, muy valiente los dos. Pero sobre todo a Eric, que le está sacando. Bueno, está sacando petróleo a ese coche. Ups, ahí ha habido un pequeño incidente. Diego ahí ha golpeado un coche. Bueno, no ha ido más la cosa. Y vamos con Chermi, a ver si Chermi está ahí muy flojito para lo que estamos habituados a verle. Supongo que está un poco todavía con las secuelas, ¿no?, del COVID y convaleciente. Igual no está al 100%. Vamos a ver si el piloto argentino puede ascender unos puestos más y salir un poco más arriba en parrilla. De momento, nada, casi dos décimas perdidas en el primer sector. Sale de la zona revirada, ya se dirige hacia la parte de bajada, donde están ya la zona más de rectas de acceso a, ahí vemos la bajada a esta curva, que es la curva Sassen, curva Sajonia, pequeña recta, y a continuación subida a izquierdas a la Quakenberg Curve, que es la última, que ya da acceso. Aquí la tenemos, en línea de meta. Vamos a ver, Chermi. No me marca tiempo esto. ¿Qué pasa? Se queda ahí parada la realización, no sé. No, que ha anulado vuelta. Se ve que ha hecho off track o algo y ha anulado vuelta. Una pena. Bueno, ¿qué quedan? 3 minutos 15, 3 minutos 10. Bueno, da tiempo, ¿no? A dos vueltas, muy muy apurado lo veo, pero bueno, ahí está. Vamos a ver si acompañamos a algún otro piloto. Vamos a ver aquí a, por ejemplo, a Carlos Rodenas de Hispania Sim Racers, también con BMW. Ocupa en estos momentos la 18ª posición, sin tiempo marcado todavía. Vamos a ver si logra marcar algún tiempo y situarse en una buena posición que le dé alguna oportunidad en parrilla. Y bueno, como os decía antes, al final 21 pilotos, bajas destacables, como decíamos, las de Fran Machuca, Rita Cazagua y por supuesto Edu Omil, que tampoco pudo asistir la semana anterior. Y ahora repasaremos durante el warm up la clasificación del campeonato, pero bueno, se pone la verdad que bastante de cara para el argentino Chermi Nando de Punta Arenas y Girona. El campeonato, recordar que son 6 pruebas, esta es la cuarta, así que bueno, si se le da bien, si no tiene ningún problema Chermi y está al nivel habitual, pues puede dar un golpe bastante serio al campeonato. Bueno, novena posición para Carlos Ródenas, con ese tiempo de 1.28.5, bastante buen resultado, se mete en top 10. Hacemos un repaso rápido cuando queda un minuto y medio. Tenemos pole provisional para Diego Troitas, segunda posición para Coyote y Jesley de SimRacing RS cerraría este podio virtual. Cuarta posición para Ricardo González, le sigue Eric Castro, Benat Civis, séptima posición Chermi, octavo Modes Games, noveno Carlos Ródenas. Rubén Álvarez cerraría el top 10 y a partir de ahí pues tenemos a Carles Povill, Rob, Diurka, Fabregat, Kevin Fernández, Klaus Martini, Camaño y Sergi, YouTube Sergi. Faltan por marcar tiempo, que aún no han podido, Juan Aguiar, Ángel Iglesias y Manuel Sobaje. Vamos a ver si a alguno de ellos le da tiempo. Manuel Sobaje nada, está en boxes.
Así que van a hacer un no quali challenge. Félix es igual. Y Juan Aguiar ha salido, pero vemos que no está marcando tiempo. Debe estar en vuelta lanzada, con lo cual tampoco va a optar a mejorar su tiempo, a marcar tiempo. Lo mismo que YouTube Sergi, tampoco. Y bueno, pues señores, termina la quali. Pole, como decíamos, para Diego Troitas, que al final ha bajado del 1.27, ha hecho 1.26-9.45. Chermi al final se ha upado hasta la segunda posición, 1.27-2.78, desplazando a la tercera posición a Raúl Coyote, de zona de carreras. Sigue Jesli, Ricardo González, Eric Castro, séptima posición Bernard Civic, octava posición para Motors Game, P9, Rodena, top 10 lo cierra Rubén Álvarez, le sigue Carles Povil, Rob, el fan racer Diurka, vamos a ver si hace un buen papel el compi de equipo. Se va a Fábrica de Virtua Resirona, P14, P15 para Kevin Fernández, Claude Martini a continuación, JC Camaño de Galician Team, P17 y 18ª posición para YouTube Sergi. Bueno, señores, pues esto ha sido lo que nos ha deparado la quali. Bueno, bastante buen resultado de Diego Troitas con esa pole, con ese tiempo de 1.26.9. Menos de tres décimas le han separado de Chermi, que bueno, que aún recuperándose del COVID, bueno, pues parece que está en forma, y yo creo que según pasen las vueltas pues va a ir mejorando. Y bueno, si queréis repasamos un poquito cómo está la clasificación del campeonato, ¿vale? Y como veis, como os decía, después de tres carreras, líder con 19 puntos de ventajas tenemos a Chermi, y en segunda posición, 116, a Fran Machuca, tercero a 3 puntos, Rita Kazawa, ni Fran ni Rey han podido asistir hoy, han avisado de ausencia, con lo cual pues se puede distanciar bastante Chermi, casi sentenciar el campeonato. Cuarta posición para Jesli, que tiene una oportunidad de oro para saltar el podio. Hugo Mil, que como os dije no ha asistido en esta semana ni la semana pasada, es quinto. Diego Troitas, PSI, con 77 puntos, también buena oportunidad para seguir ascendiendo de Diego, de Galician Team. Séptimo, Eric Castro con el Omega, no me canso de decirlo, la verdad que grandísimo resultado, con 71 puntos. Carlos Ródenas, octavo. Bernard Civit, noveno. Top 10, Raúl Coyote, de zona de carreras, con 51 puntos, empatado ahí con Bernard Civit. Décimo, Manuel Soaje, Rubén Álvarez, P12, P13, Ángel Iglesias. Robs ocupa la 14ª posición. P15 para Alejandro Tomeno, que no está en pista, le echamos de menos, a ver si a la siguiente estás, Alejandro. Siempre es bueno tenerte en pista por aquí para subir el nivel. Diurka, P16, P17, Mothers Gain, 18ª posición, Ricardo González. Le sigue Rubén Márquez, P20, Kevin Fernández, P21, Fabregat, Claude Martínez a continuación, Juan Aguiar, Camaño, Javier Pérez Pinosa, 26 sería YouTube Sergi, Carles Povil, 27, Carlos Fauch, 28, Félix Bouso, 29, y Lauren Bernardi cerraría esta clasificación en P30. Bueno, pues volvemos a pista. Así es como está en estos momentos el campeonato. Como veis, pues bastante bastante destacado Chermi, y tiene pinta de que hoy, con las ausencias de Fran Machuca y de Rita Cazagua, pues va a incrementar esas diferencias. Bueno, como dice Chris Gamer, pues Carlos Ródenas es un figura muy bueno. Pues sí, ahí lo hemos visto. Como, bueno, ya prácticamente al final de la quali ha hecho una muy buena vuelta, que le ha metido en el top 10. Ha hecho ese P9, grandísimo resultado de Ródenas. Hispania Sin Racers. Y bueno, vamos a ver. Bueno, ahí vemos. P4, P1, T0, metros, 4 piedras, 3 RT, sigue. Bueno, con ese nick, gracias por el follow. Me siento incapaz de repetirlo. Bastante complicado. Y bueno, nos volvemos a pista. Va a empezar esto ya, señores. Posicionándose en parrilla todos los vehículos. 30 segundos para empezar. Recordad,
Primera manga 20 minutos, la segunda de 30 minutos con parrilla inversa para los 10 primeros. La segunda normalmente bastante cuidado con el desgaste y esto empieza ya. Semáforo en rojo. En cuanto se apaguen las luces, pedal a fondo. Vamos allá. Bueno, pues ahí salen los pilotos. Ojo que ha habido algún encontronazo. A ver quién ha colisionado, a ver si podemos detectar quién ha sido. Pues Ricardo González. Ah, qué pena. Ricardo. ¿Quién más? JC Camaño han sido los dos implicados. Bueno, salida complicada. Volvemos a pista. Diego Troitas tirando. Intentando abrir hueco en estos primeros metros. Y bueno, ya vemos ahí que Coyote se ha hecho con la segunda posición que ostentaba Chermi, que ha caído hasta la cuarta. Tercero es Chermi. Eric Castro, ahí lo tenemos, ascendiendo posiciones. Ya es P5 con el Omega. No me canso de decirlo, lo difícil que es de llevar el Opel y el resultado que le saca Eric Castro, que ya en este momento está ahí P4. Vamos a ver si consolida esa posición. Bueno, bastante apretado la cosa por detrás. Carlos Ródenas, que como decía Chris Gamer, bueno, pues ya ahí lo tienes en P5, de salida noveno. Bastante buena salida la del piloto de Hispania Sim Racers. Y Chermi, nada, que sigue cayendo, P6. Pero bueno, todos sabemos lo rapidísimo que es Chermi, las manos que tiene, lo peleón que es. Y bueno, vamos, seguro que Chermi va a dar guerra. Que no se despiste nadie, que bueno, que aunque esté convaleciente, pues seguro que lo va a dar todo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Diurca, P9. Vamos a ver si Diurca también presenta batalla, que cuando está en forma también es un hueso duro. ¿Quién más tenemos por ahí? Vamos a ver, vamos a repasar un poquito. Por detrás tenemos a Klaus Martini. Ahí le vamos a asomar. Parece que lleva algún impacto en el frontal, lleva el morro bastante dañado. Y bueno, pues Diurca le vemos ahí en lucha con Modest. ¿Cuánto le separan a estos dos? Nada, vamos a poner la comparación de tiempos. Tres decimitas entre Diurca y Modest. Vamos a subirnos al cockpit. Vamos a ver el punto de vista a la cámara subjetiva desde el BMW verde y blanco del piloto vasco. Pues ahí acosando a Modest. La verdad que en este campeonato han tenido varias luchas estos dos grandísimos pilotos. Inician la bajada hacia la curva Sachsen. De momento parece que Modest está siendo capaz de contener al Fan Racer Diurca. Subida hacia recta de meta. Esta es delicadísima, esta subida. Vemos ahí que Diurca la ha controlado bastante bien. Hemos visto otros pilotos igual y contravolanteando para enderezar el coche ahí. Aquí parece que lo tiene bastante dominado. Sigue esa distancia de tres décimas. Y volvemos con la cabeza. Bueno, Troitas, que ya veis la ventaja que ha sacado en apenas tres vueltas a Yesli. 2,5 segundos prácticamente. Coyote de momento ha caído hasta la tercera posición. 1 segundo de diferencia le separa de Yesli. Y ojo con Carlos Ródenas, P4. Ahí le tenemos. Bueno, grandísima primera parte de carrera para Carlos. Saliendo noveno, P4 ahora, grandísimo. Y bueno, lo mismo podemos decir de Eric Castro. Ahí le vemos también persiguiendo precisamente a Ródenas. Ojo que bueno, que este grupito está bastante apretado. Luego tenemos justo detrás de Eric Castro, ahí vemos asomar el BMW de Chermi. Chermi no está fino, no lo veo fino. Le acaba de pasar Bernard Civit, que ojo que es un grandísimo piloto por supuesto, pero parece que no sé, no lo veo recuperado el COVID del todo. Vamos Chermi, vamos para adelante. Y bueno, detrás de Chermi pues tenemos a Modest, tenemos al gran Diurca,
Les tenemos. Jürgen intentando haciendo el interior a Modes. Bueno, Modes de momento le conserva. Conserva la posición. Vamos a ver la vista aérea. En este circuito la vista aérea es complicada porque como tiene tantas subidas y bajadas, pues, las colinas nos tapan un poco la vista. Bueno, Carlos Ródenas, que está ahí acosando la tercera posición, que le daría acceso a podio, de la que ostenta ahora mismo Coyote, pero ojo, que viene por detrás Eric Castro, que va a ver si pesca, como es el refrán, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, a ver si pesca también posición. Bueno, bueno, dos décimas entre Eric y Carlos. Vamos a ver la separación que hay entre el frontal. Esta es la vista subjetiva desde el morro, desde el paragolpe delantero de López Omega de Eric Castro. Ahí veis esas dos decimitas, tres decimitas que le separa de Carlos Ródenas. Ojo, ahí fallo de Carlos. Adelantamiento por el interior de Eric Castro. Vamos a ver si ponemos la repetición, pero vamos, no creo que sea, la podemos apreciar muy bien. Aquí era cuando ponemos la cámara subjetiva. Y aquí frenaba. No, aquí todavía no. Ah, vale, es aquí antes de la subida, cuando se sale Carlos Ródenas y Eric Castro aprovechaba la circunstancia pues para hacerse con la cuarta posición. Claro, como dice Jordi, sí, a Chermi está claro, está enfermo, convaleciente de COVID, no ha entrenado nada. Seguro que conoce el circuito, pero bueno, se nota que entre que está convaleciente y no ha podido entrenar, pues no está donde era previsible, ¿no? De todos modos, me parece admirable que estando convaleciente de COVID, y aunque está mejor, bueno, pues haya juntado fuerzas y esté aquí con nosotros, pues intentando defender su liderato. La verdad que sí, grande Chermi. Bueno, vamos a repasar un poco la clasificación. Llevamos ya 12 minutos, algo menos de 13, y vamos a dar un repasito. Tenemos retirado en P21 Carles Povil. Vamos a ver si tiene más suerte en la segunda manga. Aquí tenemos el top 20 a JC Caamaño. Delante, a más de 13 segundos, perdón, a 2 segundos y pico, a Klaus Martini, que está a 13 segundos de Kevin Fernández. Ahí le vemos con el otro Opel Omega. YouTube Sergi es 17º. A 7 segundos tiene Ángel Iglesias. P15 para Ricardo González, que ha perdido muchísimas posiciones después de esa, la verdad que esa salida desastrosa que ha tenido. Delante tiene a Seba Fábrega de Virtual Racing Girona. Un saludo desde aquí para nuestros amigos de VRG. P12 para Manuel Soaje. Décima posición para Rubén Álvarez. También bonita el avatar, ¿no? Con Alf. Los jóvenes a lo mejor no le conocéis, pero los que somos así viejunos, joder. Qué tarde de sábado con Alf. El top 10 lo abre Rob de zona de carreras. Novena posición para Modest Games. Octava posición para Diurka, que al final ha conseguido adelantar a Modest. P7 para el bravo piloto argentino Cherminando. Carlos Ródenas, que ha caído hasta la P6. P5 para el gran Bernat Civit, como siempre en los puestos de arriba. Eric Castro ya es P4 y tiene a tiro a Raúl Coyote. Ahí le veis. Bueno, es que lo tiene, pero vamos, a nada. Jesli ocupa la segunda posición y líder indiscutido con más de 3 segundos, 3,7 en estos momentos de ventaja sobre la segunda posición. Ahí tenéis al piloto de Galician Team, Diego Troitas. Cuando llevamos ya pues mitad de carrera, transcurridas 7 vueltas, la verdad que Diego está dominando sin ningún problema
esta primera manga y nos vamos a ir con la lucha entre Eric y Raúl Coyote. A Krapovis, bienvenido al canal. Que te han reventado el coche contra el muro, total, destruyó el garaje y se acabó para ti. Ah, eres Carles. Pues nada, una pena. Sí, ya te he identificado. Pues una pena. Bueno, pues echa con nosotros un ratillo aquí estos 9 minutos que quedan. Que tengan más suerte en la segunda manga. Que va, seguro que sí, que puedas disfrutar de esa media horita. De segunda manga, que va a estar bien. Así, mira, pues ves esto, se te pasa un poco el disgusto, que es normal. Y te relajas y a coger fuerzas para la segunda manga. Bueno, pues como decía, ahí tenemos a Coyote, que le está aguantando pues los intentos de adelantamiento a Castro con el Omega. Pero vamos, Castro sigue ahí, va a muerte. Vamos a subirnos al cockpit a ver, hacernos una idea, ¿no?, de la separación real. Sí, mala suerte, sí, Carles. Nada, no pasa nada. Ahí, ahora en la segunda manga seguro que te va mejor. Bueno, se acerca ahí mucho Eric. Vamos a poner la vista subjetiva. Vamos a ver si podemos visualizar el adelantamiento. Vista aérea. Ahí vemos esas 3 décimas en tiempo real. Bueno. Tiene que estar Raúl sufriendo un montón, viendo por su retrovisor el Omega de Eric. Van a subir hacia recta de meta. Ahí ya tenemos la última curva. Ahí se puede poner una cámara en condiciones. Ahí le tenemos. Vemos cómo se iba de la trasera el Omega de Eric. Y bueno, de momento 4 decimitas. Nada, la verdad que Raúl le tiene cogida un poco la medida. Va bastante, bueno, iba a decir holgado, no holgado, pero sí que parece que tiene controlado a Eric. A disfrutar de la transmisión de los pros. Bueno, se agradece, pero hacemos lo que podemos. Bueno, vamos a ver qué pasa por detrás. Tenemos aquí a Kevin Fernández, que acaba de adelantar. Ah, no, acaba de adelantar a YouTube Sergi. Vamos a ver, y Kevin lleva daños, le marca, a ver, Kevin le marca 34% de daños en transmisión, así que debe tener problemas seguramente con caja de cambios. Bueno, es que vemos que lleva un impacto frontal bastante, bastante grande, es el único piloto con daños, lo que estoy viendo. Y bueno, de momento P16 para Kevin. A ver, ¿cuánto está de Ricardo? Perdón, Ricardo está... Uf. A 12-13 segundos. Bueno, bastante complicado ya para lo que queda, que Kevin mejore esa P16. Viacabulla 85, bienvenido al canal. Y vamos a repasar un poquillo. Bueno, ahí vemos a Carlos Ródenas, que está un poquillo on fire, está intentando recuperar puestos. Recordad que ha llegado a estar P4 y acosando prácticamente el podio. Ahí le vemos intentando acercarse a Bernat Civit. Pero ojo, que es que por detrás lleva a Chermi. Estos tres también promete lucha. Vamos a ver un poco cómo están los tiempos. Vuelta rápida en estos momentos es la tiene Eric Castro con 1:27.777. En cuanto a consistencia, pues estamos viendo que el piloto más consistente es Troitas, precisamente, con un 94%. Y diría, a ver, el segundo más consistente sería Coyote, precisamente Raúl Coyote, con un 92.67. Y bueno, vamos a volver a la pista. Bueno, de momento no hemos perdido, mientras yo hablaba, el adelantamiento de Eric Castro a Raúl Coyote. Hombre, Ariel, bienvenido. ¿Qué tal? Félix Pouso, también, bienvenido. Félix, que se ha quedado fuera, ¿no? Por lo que he leído. Porque bueno, estos días habrás hecho ranked y habrás perdido algo de reputación. Os recordamos que todos nuestros campeonatos pues necesitan, para acceder al servidor, un mínimo de 75 puntos de reputación. Y así que tenéis que tener cuidado, ¿eh?, cuando hacéis ranked.
Y si bajáis de esos 75, pues bueno, os hacéis dos o tres ranked tranquilitas, aunque quedéis los últimos, que no tengáis ningún incidente y enseguida os ponéis otra vez en 75 y para adentro. Ah, Félix, no pasa nada, no eres el primer piloto que le pasa. Y la semana pasada Alejandro Tomeno se dio cuenta a media tarde, pues la misma situación que tú, y según comentó en Discord, se dedicó durante la tarde a hacer rankeds de tranqui, de chill, hasta que consiguió recuperar los 75. Bueno, te ha pasado la primera vez, pero bueno, ya lo sabes, ya la siguiente no te va a pillar. Bueno, señores, 4 minutos y medio. Tenemos líder absoluto a Diego Troitas. La verdad que gran primera manga de Diego. Jessly, a continuación, a prácticamente 4 segundos. Nada, Félix, no pasa nada, no te has dado cuenta porque no lo tenías en mente. Ahora ya, la pasa más de uno, ya te digo. No te preocupes, ya para la semana siguiente ya lo tienes en mente y ya verás cómo no vas a tener problema. Eric Castro, que como decíamos, después de varias vueltas detrás de esa tercera posición, la ha conseguido adelantando a Coyote, que ojo, porque Coyote no se rinde, que está a 2 décimitas. Ojo que Coyote está presentando batalla a Eric. Vemos ahí cómo se van de la trasera subiendo hacia la recta de meta. La verdad es bastante complicada esa subida. Y vamos a ver si Eric no le devuelven a Eric la moneda. Momento 3 decimitas, 4 decimitas. Vamos a ver por detrás qué hay. De momento ya vemos que Chermi ha adelantado a Carlos Rodenas, ya está en P5, poquito a poco mejorando. Yo creo que es un poco lo que comentaba Jordi, que no ha podido, por el tema de la convalecencia, entrenar casi nada o nada, Chermi. Y yo creo que se está tomando un poquillo, ¿no? Quizá esta primera manga, pues como entreno, y me da la sensación de que la segunda manga, pues posiblemente Chermi sí que con estos 20 minutos de práctica, de carrera real y práctica a la vez, va a conseguir un mejor resultado seguro. Yo le tengo mucha fe a Chermi. Y bueno, ¿qué más tenemos por detrás? Pues Diurca, ahí le tenemos acosando a Carlos Ródenas. Ahí le vemos 2 decimitas. Ojo, ojo ahí a Diurca. Vamos a ver si en estos 2 minutos y pico que quedan, esta vuelta hay una más. Bueno, yo diría que dos más. La vuelta está en 1.28, 1.27. Cuando pasen van a quedar 2 minutos. O sea que sí, esto. Van a quedar 2 vueltas. Y bueno, pues ahí siguen. Diurca persiguiendo a Carlos Ródenas. Pero ojo que a su vez, pues Carlos ahí lo tiene persiguiendo. Terminando al piloto de Víctor Racing Girona. Ojo ahí, Chermi. Se le iba de la trasera. Ha estado ahí muy fino Carlos Ródenas esquivando pues esa maniobra. Y Eric, ¿cómo vamos, Eric? Eric Castro parece que no consigue acercarse a Jesley. Ayer lo tiene a más de un segundo. Y bueno, nos volvemos con este trío, ¿no? Vamos a ver si en este minuto y pico que queda alguno de ellos es capaz de ganar alguna posición. De momento P5 Chelmi, P6 Ródenas. Le sigue en séptima posición Yurka, que parece que se ha descolgado un pelín. ¿Qué más luchas tenemos? Modest Games, que ahora mismo es el que cierra el top 10. Medio segundito le separa de la nueva posición de Bernat. Y bueno, vemos que Manuel Sobaje, qué pena, también se ha retirado. Y bueno, pues queda un minutillo. Yo creo que lo correcto es acompañar al gran Diego Troitas, que va a empezar su última vuelta. Le vamos a acompañar porque se lo merece. Ha liderado todas las vueltas, grandísimo Diego. Vemos aquí cómo se acerca la primera curva, a la curva Coca-Cola. Esta zona que como veis es súper revirada, curva tras curva, todas larguísimas. Es las curvas Castrol Omega. A continuación vamos a pasar por Stercuell.
por Karjalen. Iniciamos la bajada. Salimos de esa zona tan revirada para entrar en una zona mixta. Pues como digo, de bajada. Bueno, Carles, pues nada. Sí, mucha suerte y efectivamente que no tengas ningún percance, no te encuentres con ningún misil. Y va, seguro que sí. Seguro que ahora te va a ir mejor. Suerte, Carles. Bueno, pues como decíamos, estamos ahí con el gran Diego Troitas. Ahí le vemos ya bajando, dirigiéndose hacia la Assassin's Curve. Últimas curvas, subida ya en la Quickenberg. Ahí le tenemos. Ojo, ojo, que por detrás estamos viendo luchar a Jesli y a Castro. Y bueno, victoria en esta primera manga para Diego Troitas. P2, Jesli, Eric Castro, que iba de remontada a P3, grandísimo resultado. Raúl Coyote, cuarto. Carlos Ródenas, que pasa en este momento, quinto. Chermi, sexto. Al final ha perdido la posición con Ródenas. P7, Diurka, octavo. Rob, en este momento se está pasando. Por ahí asoma Bernat Zibid, perseguido muy de cerca por Modest Games, pero no le va a dar tiempo a alcanzarle. P10 para Modest. Viene subiendo ahora mismo la recta de meta Rubén Álvarez, P11. Ahí le tenemos al piloto de Klaus Pitz sin Racing. Ángel Iglesias, a continuación. Ahí le tenemos. Vamos a acompañar ahora a Juan Aguiar en este momento cuando hace su paso por meta. P13, 14ª posición con el Mercedes. Otro valiente, Fabregat. Carlos González, P15. Una pena el resultado de Ricardo, que había hecho bastante buena clasificación. Viene ahora Kevin con el coche destrozado. Joder, cómo lo lleva. Pero bueno, P16 para Kevin. Y en P17, ahí vemos cómo. Bueno, está bastante lejos todavía de llegar. Va llegando Sergi, YouTube Sergi. Y nada, a continuación P18 sería Camaño de Galician Team. P19 para Martini. P21 para Soaje. Y P21 para Carles Povil, que lo hemos tenido aquí en el chat hace unos momentos. Vamos a ver si. Estos pilotos que no han podido terminar tienen más suerte en esta segunda ronda. La vuelta rápida al final ha sido para Eric Castro, como os decía, con 1.27.777. La verdad que grandísimo resultado. Y al final la consistencia se la lleva Jesli con 1.98.86. Bueno, ups. Vamos a entrar a la segunda manga. Esto. Vamos a ver. Uy. ¿Qué pasa? Me avisó Machuca. Ahora te echa de. Pues, señores, vamos a ver. Vamos a hacer una cosita. Vamos a poner un momentito la clasificación en Chrome. La vais viendo. Y vamos a ver por qué no me deja entrar. Está un poco feo esto, pero bueno, vamos a ver. Jorge Hernández, bienvenido. Vamos a entrar en la segunda manga en estos momentos. Ahora parece que por fin nos va a dejar acceder el servidor. Y bueno, como decía, victoria de Troitas en la primera manga. P2 para Jesli, cerraba el podio Eric Castro con una grandísima carrera. Bueno, vamos a ver, estamos ahora mismo, está cargando todavía la realización, estamos en warm up, dos minutitos para que los pilotos, bueno, pues si quieren probar algún reglaje o hacer algún cambio de última hora, pues puedan hacer esa pequeña prueba. Nada, recordar que eso, que estamos ya en la cuarta ronda. Esta Fanny Cup consta de 6. Y así que estamos ya en la segunda mitad, nos acercamos al final. La semana que viene estaremos en Usher Leven, en su versión Motorcycle A. Y la última carrera de
dentro de 2 semanas será en Lausitzring en su versión DTM GP. Bueno, un minutito para terminar. Y vamos a ver si todos los pilotos están ya. Empieza, me sé las curvas. Bueno, me las aprendo, que no es lo mismo. Hay algunas que sí, hay circuitos que sí los conozco ya de mucho tiempo y me las sé más o menos. Pero sí que es cierto que hay pilotos. Hay circuitos que me sé alguna. Tal. Entonces, bueno, me busco un poquito de información e intento. Pues intento eso, compartirla con vosotros y tener un poco de conocimiento. Bienvenido, Tony Sánchez, al canal. Muchas gracias por pasarte. Llegas justo a tiempo, en 30 segundos empieza la segunda manga. Recordar que son 30 minutos, parrilla invertida, pues con lo cual creo que va a salir primero Modest, ¿no? Será Modest, Bernat y Diurka, diría yo, que van a salir los tres primeros. Y bueno, pues lógicamente la décima posición será Sebas Fabregat, te sigue. Buenas, Sebas, gracias por el follow, se agradece. Y bueno, en P10 será para Troitas, P9 Jesli y P7 para Eric Castro con el Omega. ¿Y qué has hecho, Sebas? ¿Has hecho P14, no? O 15, me parece que ha sido. Vamos a ver si tienes más suerte en esta segunda manga, que como comentaba, pues eso. 30 minutillos, parrilla invertida, los 10 primeros invierten posiciones para hacer la cosa ya un poquillo más interesante, darle un poco de salseo a la carrera. Y bueno, 30 segundos, esto está a punto. Coches posicionándose en parrilla. Están casi todos. A ver si transcurren pronto estos 15 segundos, que tenemos ganas de que empiece ya la segunda manga. 10 segundos, qué largos, por Dios. Vamos. Vamos allá, chicos. Luces en rojo. Y cuánto se apaguen. Dará lugar la salida. Recordad que sale primero Modest. Salida, señores. De momento. Modest parece que ha perdido la primera posición en favor de Bernat. Diurka también ha adelantado a Modest. Se hace con la P2. Ojo ahí, paralelo entre Diurka y Carlos Ródenas. Que Carlos en este momento adelanta y se hace con la segunda posición. Chermi de momento es P6. Vamos a ver si el piloto argentino es capaz de demostrar, pues bueno, pues su velocidad y su valía. Ya es P5, ahí lo tenemos subiendo posiciones, luchando en este momento precisamente con Eric Castro. P4 para Chermi. Bueno, vamos a ver si Chermi, que bueno, que como os decía, ha estado convaleciente de COVID y no ha podido entrenar en toda la semana. Y yo creo que, como comentaba antes, ha aprovechado la primera manga para también practicar y bueno, pues entrenar, que sea una especie de carrera de entreno a la vez. Y vamos a ver si en esta segunda manga Chermi saca sus cartas y demuestra pues su velocidad y lo que vale. Bueno, Diurka, ahí lo tenemos, acosando por el interior a Carlos Ródenas. Vamos a ver, ahí le tenemos. Subida ahora mismo hacia recta de meta. Y el gran Diurka, que se hace con la segunda posición. Grandísimo Diurka. Adelantamiento muy limpio. P2 para el Fan Racer. Raúl Coyote, ahí lo tenemos, luchando con Troitas. Recordad que Troitas salía P10. Había ganado la primera manga y eso implicaba parrilla invertida, en la parrilla invertida salir el último. P10. Vamos a ver qué hay por detrás. Aquí hay un grupito de lucha. Ojo con Kevin. Parece que ha tenido ahí un pequeño contacto. Se incorpora sin más problemas. Se queda de momento en la 15ª posición. Estaba viendo que no me había dado cuenta. Hay pilotos que están corriendo con ruedas. Con
criaturas. Uno de ellos es Modes, vamos a enfocarle. A ver si nos sale la... No sé si sale la información de... los neumáticos. No pone aquí, pero bueno, ya os digo yo que en realización sale que va con neumático duro. Y Sebas. Sebas Fabregat marca como fuera de carrera y esta es la vista de su coche. O sea que esto debe ser algún problema que ha tenido de conexión, ¿eh? No sé qué puede haberle pasado. Carles Pobil. Bueno, de momento Carles ahí vemos intentando acercarse a Klaus Martini, adelantado en estos momentos a JC Camaño. Pero tiene que bueno, parece que está teniendo algún problema. Me he quedado el server. Sí, ya, Sebas, ya he visto que si enfoco tu cámara, mira, hace una vista rarísima. Normalmente eso indica algún problema efectivamente de server, de conexión, no lo sé. Bueno, vamos a volver con los pilotos, repasamos un poquito la clasificación, damos tres vueltecitas. De momento Bernat Civit, que está tirando muy fuerte, es líder a 1,8. Tenemos al Fan Racer, a Diurka, también grandísima salida la de Diurka. Carlos Ródenas, tercera posición. Cerraría este podio virtual el piloto de Hispania Sim Racers. Chermi, que ya es P4, acercándose poco a poco a Carlos Ródenas, que es quien cerraría este podio virtual a medio segundito. Jesli, grandísimo piloto de Sim Racing RS, P5. Jerry Castro, que ha caído un poquito, está en P6, pero bueno, como decía, aún quedan muchas vueltas. Son 30 minutos. Vamos. Hay margen aún de mejora para todos los pilotos. Vamos a ver Modest, que va a la casi captura de Kevin, parece ser. Vamos a ver estos dos pilotos habituales de los campeonatos de Race Room Spain. Ahí tenemos. Bueno, 8 décimas. De momento, no sé, es que va Modest con neumático duro. No sé, esta estrategia está claro que le puede perjudicar un poquito al principio de la manga, pero igual la segunda mitad de carrera le puede venir bien, ¿no? El conservar más gomas, el neumático más duro. Rubén Álvarez, ahí le vemos en P10, que acaba de adelantar Ángel Iglesias. Ojo, que entre estos tres se viene lucha. Tenemos ahí muy cerquita Rob, Ángel Iglesias y Rubén Álvarez. Ups, ahí. A ver, Ángel Iglesias, me parece que ha tenido un contacto. A ver quién ha sido. Ha sido Rubén Álvarez. Ups. Ups, Rubén. Bueno. Volvemos a pista. Ahí tenemos a Ángel Iglesias. La casi captura del top 10 que ahora mismo ostenta Rob. 3 decimitas, 4 decimitas. Ahí está la caza. Por delante Jesli. Se está acercando también bastante a Chermi. Bueno, pero que Chermi está también muy pegado a Carlos Ródenas. Bueno, y Carlos Ródenas es que está también. Ahí tenéis a nada, a 2 decimitas, 3 decimitas. Del BMW verde y blanco de Diurka, del Fan Racer. Bueno, este grupito promete ser explosivo, ¿eh? Fijaros, estamos hablando de Diurka, Carlos, Ezequiel, Jesli, Eric Castro y Raúl Coyote. Estamos hablando de 5 pilotos. En nada, en apenas una décima de segundo entre ellos. Entre estos grandísimos pilotos. La verdad es que no sé qué cámara poner, macho. Vamos juntos, bueno, es brutal, ¿eh? Es brutal. Y vamos, yo de todos modos espero que Chermi saque el Hammer Time, el Party Mode, y arrase, porque en cuanto termine de familiarizarse con pista, que como os decía, pues por esta convaleciente de COVID no ha podido entrenar,
Pues yo creo que Chermi puede meter aquí un hachazo serio. Bueno, Ángel Iglesias, ¿cómo vas, Ángel? 6, 7 décimas detrás de Rob, un poco lejos. Vamos a repasar un poco la clasificación. Llevamos 5 vueltas, unos 8 minutos más o menos de carrera, del total de 30. Bueno, Sebas, lo tenemos en el chat. Como sabéis, ha tenido un problema de conexión, un problema de server, lo sabemos. P19 para JC Camaño de Galician Team. A continuación, Raúl Martini. P17 para Carles Povil. YouTube Sergi ostenta la decimosexta posición, en este momento subiendo hacia la recta de meta. Delante tiene a Juan Aguiar con la skin de Tic Tac. Uf, Modes, P14. Modes no termina aquí de chutar, ¿eh? Yo creo que el poner gomas duras le está pasando factura. Veremos a ver si no le compensa en la última parte de carrera, pero de momento parece que lo está pagando caro. Rubén Álvarez, P13. Por delante tiene a Kevin Fernández. Bienvenido, Leandro. Los amigos argentinos. Aquí tenemos en pista a Chermi. Esperamos que el piloto argentino tenga un buen resultado. Ángel Iglesias, P11. El top 10 lo abre Rob de zona de carreras. Ricardo González, a continuación, P9. Un segundo por delante tiene a Diego Troitas, ganador de la primera manga. De momento, bueno, pues ha ganado un par de posiciones, salía décimo por aquello de la parrilla invertida, pero bueno, parece que le está costando. Eric Castro, que había salido muy bien, pero bueno, parece que ha ido cayendo. Pero es que, claro, ahora entramos en este grupito que comentábamos, que van todos juntos, que están todos muy seguidos, porque Eric Castro es séptimo. Ahí tenemos sexto a Coyote. Jessly, pasa en estos momentos. P5. Cuarta posición para Carlos Ródenas con este BMW blanco y negro. Chermi, que ya es tercero. Ahí le tenemos terminando como poco a poco, pues bueno, según va cogiendo confianza con el circuito, con esta pista, pues va consiguiendo mejores tiempos. P2 para Diurca. Está más o menos a 7-8 décimas de Chermi y líder tras 7 vueltas y 10 minutos más o menos de carrera después del primer tercio. Bernat Tibi, que se ha puesto líder ya en la salida, y bueno, pues de momento no suelta esa posición. Ahí veis la distancia, son 2 segundos y medio. Vamos a poner la vista trasera a ver si se ve desde aquí. No sé, a ver qué cuesta. Quería ver si apreciamos la distancia. Mira, ahí vemos asomar a Diurca. Esa es la distancia. Esos son los 3 segundos que le llevan estos momentos. Ponemos el frontal de Diurca. Quizás ahí vamos a asomar al fondo a Chermi para hacia la curva Omega. Y bueno, volvemos a pista. Vamos a ver bien Fernando. En este momento lo han marcado off track. Y bueno, vuelta rápida de momento para Coyote con 1:28.078. Y en cuanto a consistencia, pues parece que se la lleva con un 92% de momento Bernat Civit. Y el siguiente sería Diurca con 91, igual que Carlos Ródenas, también con un 91 más bajo. Y bueno, Bernat va como un tiro. ¿Debería conservar el neumático? Sí, como comentaba, van todos con goma blanda, menos Modest. Modest sí que lleva goma dura, pero bueno, Modest es que está cayendo. Ya es P18, ¿eh? No sé si compensa. Vamos a ver. No sé, quiero pensar que si Modest lleva goma dura, igual es que ha visto que con la blanda hay que entrar y que le compensa. No lo sé, pero está cayendo demasiado. Está cayendo muchísimo. La verdad que va a ser una carrera bastante dura para Modest, ¿eh? Con esa elección de gomas. Bueno, Juan Aguiar, que vemos en estos momentos que está acercándose peligrosamente al BMW de YouTube Sergi. Vemos 2 segundos y medio, décimas y medio, perdón. Vale, cuando se dirigen hacia la parte mixta. Bueno, adelantamiento aquí en estos momentos
de Juan Aguiar. Vamos a verlo en estos momentos. Vamos a poner la repetición. Aquí era cuando enfocábamos a Juan de YouTube Sergi. Ahí veíamos que había esa 2/3, nos subíamos en ese momento al cockpit y era justo cuando entraba en la parte mixta del circuito, cuando le hacía por el interior el adelantamiento Juan Aguiar a YouTube Sergi. Bueno, volvemos a pista. Vamos a ver cómo van las cosas por aquí, si no ha cambiado nada. Bueno, pues Jeremy, que se sigue acercando a Diurka, ya ha bajado de las 4/10, estaba antes a 8, creo recordar. Bueno, Carlos Ródenas también muy pegadito a Jeremy, 6/10, Chesley 4/10, Coyote 7/10, bueno, es brutal. Y Troitas, pues ya un poco más alejado por lo que estamos viendo. Pero bueno, eso puede, ya es P7, no se puede descuidar que tienen P8 a 7/10 a Eric Castro, que ya ha demostrado lo que sabe hacer con ese Opel Omega en sus manos. Y vamos a ver, aquí tenemos JC Camaño, que está intentando acercarse a Klaus Martini. Ahí le tenemos. 4/10, vamos a poner la vista frontal. Esto es la separación real. Se dirigen hacia la zona mixta. Se alejan ya de la zona revirada. Interior para Camaño. Y efectivamente adelanta. Parece que consolida. Parece que va a intentar hacer el lacito Klaus, pero nada, no ha podido ser. Vamos a ver la repetición. Aquí observamos cómo iba bajando la diferencia Camaño de Galician Team y como en esta curva salía bastante mejor, se hacía con el interior. Aquí vemos que ya tomaba ventaja y consolidaba el adelantamiento a Klaus. Bueno, volvemos a pista y si nos volvemos a cabeza y vemos eso, vemos que Chermi ya está solo 3/10 de la segunda posición que en estos momentos ostenta el Fan Racer Diurka. Ojo que Carlos Ródenas no se rinde, 3/10 también respecto a Chermi, pero ojo que Jesli otras 3/10, 4/10 respecto a Carlos Ródenas. La verdad que muy muy igualado, se sigue acercando Chermi a Diurka. Bueno, ahí lo veis, los cuatro pilotos son prácticamente un trenecito. Bueno. Yo de Diurka me empezaría a preocupar, ¿eh? Tener estos cuatro tíos detrás. Pero bueno, ojo que Diurka es un hueso, ¿eh? Es un hueso que adelantarle hay que trabajar bastante. Para adelantar a Diurka. Bueno, de momento nos vamos a subir al cockpit, por ejemplo, de Carlos Ródenas. Podemos ahí apreciar, ¿no?, la distancia entre él y Chermi y a su vez con el BMW con la skin de Tic Tac del Gran Diurka. Fan Racer Diurka entre VRG, sí señor. Ahí lo tienes, entre Bernat Tibit y Chermi mirando. Pero bueno, a ver lo que le dura a Chermi, que yo a Chermi le temo. Bueno, ya llevamos mitad de carrera y bueno, a ver qué distancia hay entre Germinando y Bernat. Hay como unos 2,5 segundos, no llega a 3 segundos. Yo creo que es posible, ¿eh? Si se quita de en medio a Diurka, creo que podría alcanzar quizás a Bernat, a ver si hubiera una lucha por la victoria, porque a Bernat lo veo muy cómodo y no puede ser. Aquí queremos emoción y queremos luchas, pero bueno, también nos alegramos por Bernat, claro, pero joder, queremos luchas. Bueno, Ricardo González, ahí lo tenemos, acercándose a Eric Castro. En este momento pasaban por meta, la diferencia es 5/6. Estaba posición para Eric, novena para Ricardo. Y Chermi, nada, que sigue ahí a la casi captura, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otro repasito. Queda, ¿cuánto llevamos? 12 vueltas. Quedan 13 minutos. Pues es que si hago un repaso, sé lo que va a pasar. Me voy a perder el adelantamiento. Ya te lo digo yo.
Ahí ponemos la vista aérea para ver un poco las distancias entre estos tres pilotos. Bueno, ha lanzado ahí un ataque durísimo Chermi. Le intenta aguantar la embestida Diurka. Y sí, señor. Sí, señor. Diurka ahí ha aguantado perfectamente el ataque. Y parece ser que ya Chermi ha sacado el hacha. Se ha cansado de estar ahí detrás. Bueno, 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 bueno. Ah, son buenísimos. Sí, sí, Sebas. Sí, la verdad que cualquiera de estos que están arriba, Bernat, Diurka, Chermi, Carlos Rodenas, Jesli, bueno, es que son muy buenos. Bueno, Chermi, que te voy a contar. Chermi es un crack. Chermi es un crack. Y además con un par de pelotas, ¿eh? Convaleciente esta semana de COVID y aquí lo tienes. Defendiendo su liderato en el campeonato y, oye, sufriendo, pero ahí está, ¿eh? Y ahí lo tienes. De momento, podio. Teniendo una segunda manga increíble. Bueno, llevamos ya casi, ¿no?, dos tercios de carrera. Quedan 11 minutos del total de 30. Y vamos a ver, porque en este momento debería de empezar a notarse ya el desgaste de las gomas. Deberíamos de ver ya pilotos sufriendo y, bueno, empezando a cometer fallos. Por eso, precisamente por el desgaste, por pérdidas de control. Y vamos a ver. Vamos a ver quién ahorró gomas, quién no. Vamos a ver la estrategia de Modest, que sigue ahí en P18 con los neumáticos duros, que no parece muy ganadora, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar Modest. Bueno, de momento estos dos siguen a lo suyo. Intenta decir aquí estoy Chermi, se muestra, ¿no? Intenta asomarse por el lateral, pero vamos, eso no funciona con... La guerra psicológica no funciona con Diurka. Diurka es un tipo duro. O sea, si quieres asustarle, vas a tener que pegarte bastante más al culo y sacar un poquito más de chicha de tu vehículo. Más caballos, más montanos o más lo que tú quieras. Bueno, vemos ahí Diurka en estos momentos como afrontaban unos doblados. Parece que sin problema. Sí, sí, eso estaba comentando precisamente. Vienen ya los doblados. Vamos a ver, precisamente. Uy, Carles Povil. Me parece que otro que ha tenido problemas de servidor. ¿Quién era el doblado? Camaño. Sí, ahí vemos Camaño. Vamos a ver que lleva justo detrás a este grupito encabezado por Diurka. Se aparta muy bien Camaño. Perfecto. Como tiene que ser. Kevin. Kevin se retira. Vaya por Dios. El piloto vallisoletano se retira. ¿Y qué tenemos fuera ya? Pues tenemos fuera a Sebas. Que ha tenido problemas de server. Carles Povil. Que también parece problemas de server. Aunque le da daños de transmisión del 91%. P18 tenemos a Modest Game. Muy, muy atrás, ¿no? Yo creo que está pagando cara la estrategia de los neumáticos duros y que al final no. No ha sido buena la estrategia, una pena, Modest. Camaño, P17. P16 para Martini. Kevin Ives sin goma. No sé si para cambiar. Que está. Vale, que está saliendo. Vale. Correcto, correcto. Ay, bien visto ahí. Bien visto ahí, Sebas. Bueno, Jesús 00. Jesús Huerta, eres tú. Bienvenido, Jesús. Ahí vemos ahí dándole ánimos a Diurka, que va a conseguir, bueno, si no pasa nada, un P2 estupendo o un P3. Ya veremos a ver qué tal sale esta lucha con Chermi, que es que, bueno, Chermi no suelta la presa. Vale que Diurka es muy duro, pero joder, lo de Chermi es insistente. Vamos, tope, pues. Pues Jesús, bienvenido. Muy bien, muy bien. Pero te has reconocido, aunque te has cambiado de nombre. Muy bien. Pues nada, llegas a tiempo para ver el final de carrera. Quedan 8 minutitos. Como decía, ahora deben estar sufriendo con gomas. Ya hemos visto que Kevin, precisamente vamos a enfocarlo, había entrado a cambiar neumáticos. Y Modest, que nada, que su estrategia de neumáticos duros parece que
No, 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 no pibula, ¿eh? Eso no tira. Bueno, volvemos con la cabeza. Vamos a ver, ahí tenemos nada. Terminando, que se sigue manteniendo en ese entorno de 2, 3, 4 décimas. Y Diurca, que bueno, está aguantando perfectamente los envites. Ojo que lo que sí que vemos es que han puesto un poquito más de distancia entre Chermi y Jessly, casi un segundo. Parece que esta lucha, que normalmente siempre provoca que los de atrás se te acerquen, pues no está siendo así. Carlos Ródenas también, ya más distanciado de Jessly, es P5. Y ojo con Coyote, que ahí lo vemos, justo detrás de Ródenas, está a medio segundo. También tiene ahí posibilidad de mejorar algún puesto Coyote. Y P7 para Diego Troitas, como decíamos, ganador de la primera manga. Bastante, pues igual que la primera manga, una actuación impecable de Troitas. Pues ahora, bueno, quizás está un poco más discreto. No sabemos si igual está conservando gomas y ahora nos da la sorpresa. A ver, veremos. Y Kevin Fernández, que se acerca a YouTube Sergi. Vamos a ver la lucha entre estos dos pilotos. Bastante más rápido parece el Opel de Kevin. Y efectivamente vemos que le adelanta sin ningún problema. Vamos a poner la repetición. Aquí todavía estamos enfocando a Troitas. Vamos a ver. Y aquí era ya cuando enfocábamos la lucha entre Kevin y YouTube Sergi. Podíamos comprobar cómo lo hacía al interior ahí Kevin, vamos, mucha más velocidad, sin ningún problema adelantaba el YouTube Sergi. Bueno, vamos a volver a pista, 5 minutos y pico, 5 y medio. Y esto se está acabando. Si volvemos con la lucha de cabeza, nada. Diurca está ahí aguantando como un jabato. Y es que se está acercando a Bernat, como comenta Jesús. Ya un segundo y medio. Espérate tú. Que no es que no solamente le está aguantando a Chermi. Es que se le está recortando distancia a Bernat. Entiendo que es un tema también de gomas. Quizás Bernat está sufriendo ahora de desgaste y no tanto así. Los demás, Diurca y Chermi, que parece que siguen un poco al mismo ritmo, un segundo y medio ahora mismo de diferencia con el líder. Vamos a ver, vamos a repasar los tiempos, vuelta rápida. Nada, sigue siendo para Coyote con 28.078. Y en cuanto a consistencia, nada, el más consistente es Chermi. ¡Wow! Parece, joder, ha sido fijarme en los tiempos y nada, lo ha adelantado Chermi a Diurca. Ojo que Diurca encima parece que va a perder también posición con Jessly. Vamos a ver si el bravo piloto vasco le aguanta a Jessly. Parece que sí. Bueno, muy bien, vamos ahí. Vamos, Diurca. A ver si. Bueno, quedan 4 minutos. Yo creo que Diurca. Vamos a ver si es capaz de meter la directa para que no se le escape el piloto argentino, el gran Chermi. Y poder intentar luchar de nuevo por recuperar la segunda posición. Pero vemos que Chermi wow, es que Chermi, bueno, tiene por nada, no, es que yo creo que tiene problema Bernat, ¿eh? Bernat está ya a 3 décimas. Vamos a verlo. A ver, vamos a ver aquí la cámara aérea. Bueno, Chermi se va a comer ya a Bernat. Bernat tiene problemas de neumáticos seguro, o sea, no me creo que ha perdido tanto tiempo en 2 vueltas, eso es un tema de gomas. Efectivamente, como dice Jesús, grandísimo final. Y Diurca, como comenta Sebas, también luchando ahí por aguantar a Jessly, ¿eh? Ojo, ojo. Bueno, de momento Bernat parece que ha conseguido unas decimitas, que le dan algo de oxígeno. Ahí tenemos. ¡Ojo con Diurca! Que le está haciendo un ataque, pero así, sin ninguna vergüenza, al gran Chermi.
Bueno, Bernat se ha quedado detrás. Jeremy aprovecha para ponerse primero. Diurka adelanta en estos momentos a Bernat. Bueno. Y Bernat, como decíamos, cayendo. Vamos, desgaste seguro. Vamos a ver la repetición. Aquí veamos cuando, pasando por recta de meta, Diurka pues presentaba sus cartas y su ofensiva a Jeremy Nando. Vemos que Bernat se iba quedando. Momento que aprovechaba para hacer el interior Jeremy, adelantar. Y a continuación hacía lo propio Diurka, conseguía la segunda posición. Y bueno, la verdad que grandísimo, grandísima adelantamiento, grandísima escena. Carles, al final me saltó la red, me casó el juego. Joder, macho, qué mala suerte, tío. La verdad, lo siento mucho, tío. Bueno, pues líder, a falta de 2 minutos. Terminando. Diurka. P2, parece que ya se ha distanciado un poquito Chermi de él. Pero ojo, que tenemos a Jesli muy, muy pegado a la trasera de Diurka. Pero ahí el podio. P4 para Carles Ródenas. P5, Coyote. Sexto, Troitas, que ha mejorado un poquito más. Ricardo González, noveno, grandísimo resultado de Ricardo. Y Bernat Civit, que va cayendo, ya es P8, está sufriendo muchísimo. Yo creo que vamos, casi seguro que es un tema de neumáticos. Creo que no ha gestionado de manera óptima las gomas y lo ha apagado. Y no así, pues otros pilotos que realmente, ahí lo vemos en cabeza, han hecho una mejor gestión. Pese a las luchas, ¿eh? Me parece increíble que con la lucha que se han traído prácticamente durante media carrera de Chermi y Diurka, pues que con esas luchas no han tenido más de café. Jesli se ha ido. Yo creo que no sé si habrá sido el solo, ha sido con Ródenas, no lo sé. Lo he visto girar, la verdad que no sé si ha habido contacto. Bueno, y Diurka que se acerca a Chermi, esto no está todo dicho. Madre mía, qué finalazo. 2 décimas, 3 décimas. Pues yo creo que esto lo van a decidir las gomas, Vamos a ver quién de los dos lleva mejores gomas, porque esto lo van a decidir las gomas. Pero convencidísimo. Bueno. Además, yo creo que va a ser final ahora ya. Vamos a ver, subida hacia recta de meta. Paralelo grandísimo entre estos dos pilotazos. Vamos a ver quién asoma primero. Jeremy, victoria para Jeremy. Bueno, segunda posición grandísima de Diurka, una pena. Me hubiera gustado ver una victoria del compi de equipo, del fanracer Diurka. Tercero, Carles Ródenas. Bueno, al final, cuarta posición, Diego Troitas. Jesli, quinto. Bueno, Jesli, ¿dónde vas, Jesli? Supongo que está celebrando. El Coyote, sexto. Ricardo González, séptimo. Octavo, Eric Castro, en estos momentos pasando, bailando ahí el coche. Noveno, Rob. Top 10 para Bernat Civit, que ha sufrido muchísimo en esta última vuelta, perdiendo el liderato. Ángel Iglesias, décima posición. Rubén Álvarez, P12. Juan Aguiar, llegando a estos momentos, que parece que sufre de neumáticos también, ¿no? Lo veo, parece que va despacito. Ese sería P13. Vemos que detrás lleva a Kevin Fernández. Pues veremos a ver si Kevin no lo adelanta. Están aquí ahora subiendo hacia recta de meta. Efectivamente, parece que se va a hacer con la posición Kevin. Titus Sergi, P15. Klaus Martini, P16. Camaño, 17. Modes Games, P18. Ha sufrido un montón Modes. Carles Puig, 19. Y Sebas Fabregat, P20. Como dice Jordi, enhorabuena a todos los valientes, y sí, señor. Y sobre todo a Chermi, no solo por la victoria, sino porque, bueno, porque se ha recuperado del COVID. Y porque, bueno, ha sacado fuerzas después de estar convaleciente para estar aquí. Y ahí lo tenéis, con una victoria, pues ahí lo tenéis. Vuelta rápida, 1:28.078 Coyote. Victoria para Chermi Nando, segunda posición para Diurka. Y cerraría el podio Carles Ródenas, también grandísimo resultado del piloto de Hispania.
Sin Racer. Como dice Jesús, muy buen final. Solo faltó la trazada más abierta de Durkheim. Si hubiera arreglado para él, tal vez para Photo Finish. Bueno, pero está muy bien, de todos modos. No me quejo. Bueno, cuarta posición, Troitas, Jesli, sexto Coyote, séptimo González, Ricardo octavo, noveno Rob Rob, top ten lo cierra Bernat Civi, de continuación Iglesias, después Rubén Álvarez, 13 Juan Aguiar, 14 Ben Fernández, P15 Pedro Sergi, Clau Martínez, 16, 17 Caamaño, 18 Model Game, 19 Carles Povil, Fabregat, y fin. Bueno, señores, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que la semana que viene nos vamos al circuito 2-11, será la quinta ronda. Y nada, esperamos que para la semana que viene comparezcan el resto de pilotos que se están jugando el campeonato, que comparezca Fran Machuca y también Reta Kazawa y tengamos un poquillo más de emoción. No, 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 Jesús, gracias a vosotros por estar aquí y por apoyar la retransmisión. Nos vemos en pista.